I la Comunitat Valenciana és on més animals abandonem de tota Europa. Aquesta és la xifra que tenim, el país que més animals abandona al carrer. Així que anem a fer, no sé, a canviar, a pegar-li la volta, si vostè vol, ahí el té, a la Cler. Mira, i el Bioparc de València, l'ajuda també de la protectora AUPA, organitzen una desfilada que és dos vegades a l'any, una desfilada de gossos que han sigut abandonats. La desfilada és per tal d'ajudar a veure si algú... També la padrina, també com a Cler. Padrina és el que da. I allí hem enviat a Cíntia Martí, que està amb els animalets, amb els protagonistes d'esta desfilada que enguany es fa virtual. Cíntia, ens es presentes? Molt bona vesprada, companys. Estic molt ben acompanyada, com podeu veure, i és que aquest dissabte 30 de gener tindrà lloc l'edició número 17 de la desfilada solidària de gossos que han sigut abandonats i que organitza el Bioparc i la protectora AUPA. Però este any, en la situació que tenim, serà ben diferent, no, Pepa, directora de comunicació del Bioparc? Què tal? Molt bona vesprada. Pues sí, ha de ser virtual, perquè en esta situació pues, no podem congregar com ens agrada sempre fer-ho, no? Però, lo més important, n'hi havia que fer-ho i ara mateix a les xarxes socials es donen aquesta oportunitat de fer la desfilada, però de manera virtual, i que qualsevol persona puga veure-ho des de sa casa. Claro, vosaltres teniu clar que voleu mantindre la importància, no? Sí, perquè és que estem en una situació que n'hi ha moltíssims abandonos, n'hi ha que fer una crida a la responsabilitat que implica tindre una mascota dins de la nostra família. És una responsabilitat per a molts anys, per a tota la vida d'aquest animal, i això és el primer que n'hi ha que tindre en compte. I després, potenciar també el que són adoptar a gossos que ja han sigut abandonats. Clar, perquè la crisi sanitària que estem atravessant també ha agreujat aquesta problemàtica i és que ha augmentat el nombre d'abandonaments. Sí, s'estima en un 25%, són unes xifres ja en Espanya que estem som el capçalera de lo que és tot Europa, i això n'hi ha que canviar-ho i n'hi ha que fer molta educació i molta conscienciació. Això hi ha que canviar i ahir juga un paper molt important la protectora AUPA, Daniela, com a presidenta. Vosaltres teniu un paper molt important. Hola, muchas gracias. Nosotros gestionamos un centro de recogida de perros abandonados y entonces nos dedicamos a ayudarle, a salvarle la vida, sea desde el punto de vista evidentemente sanitario, con visita veterinaria, etcétera, pero sobre todo psicológicamente, porque no hay que olvidar que el abandono es un maltrato psicológico muy importante. Entonces también nos ocupamos de concienciar y sensibilizar, la gente que no hay que abandonar, no al abandono, no compres, adopta. Efectivamente, no al abandonamiento, pero no a la compra tampoco. No, tampoco, evidentemente, porque hay desgraciadamente demasiados perros en las protectoras que están esperando una nueva oportunidad. Y entonces también hay que tener en cuenta y hay que concienciar a la gente que tampoco el tamaño importa. O sea, no siempre un perro pequeño tiene que estar en un espacio pequeño, en un piso pequeño, y tampoco la edad. Eso depende de muchísimas cosas, de la energía del perro, de las necesidades de la familia que quiere adoptar y de muchos otros factores. Porque claro, darrere de cada gos hi ha una història. Sí, algunas las sabemos, pero muy pocas, porque los perros llegan por llamada, los trae un servicio de recogida oficial y la llamada de la policía. Pero, por ejemplo, de Pepi sí que sabemos la historia, porque estuvo 6 meses abandonada y viviendo sola en el monte. Un señor se preocupó por ella, no podía cogerla porque era muy lista, hasta que se quedó embarazada y dio a luz. En el momento en que dio a luz, pues se pudo rescatar, se rescataron los bebés, que afortunadamente se adoptaron enseguida, pero Pepi tenía tantos problemas psicológicos y tanto miedo al ser humano que no podíamos ni cogerlo. Luego, cuando la tuvimos en nuestras manos, vimos que efectivamente tiene aquí unas heridas que no sé si se pueden ver, sí, pero se pueden ser, que dice el veterinario, que pueden ser incluso acuchilladas por el tipo de herida que es. Yo me pregunto encara com hi ha gent que es capaç de fer aquestes coses. No, es incomprensible, es imposible, o sea, para mí es de psicópatas. Pero bueno, entonces Pepi lleva 9 meses en una casa de acogida que le enseña a no tener miedo tanto a los humanos, que hay algunos humanos que no somos tan malos con los animales. Totalmente. Y entonces ahora puede encontrar una familia y está buscando familia. Y con ella también la resta, ahora tenemos así la teva compañía Marta. Ahora estás tú también muy bien acompañada. Hola, esta es Hanna, es una pitbull de 2 añitos. Como podéis ver, ahora mismo va sin bozal.
por legislación debería de ir con mozas, pero se lo hemos quitado para que la veáis. Está muy tranquileta, ¿eh? Muy guapa. ¿Dime? Está muy tranquileta. Sí, es una perra muy sociable, tanto con personas como con niños, con cualquier cosa. Ya veis que, aunque sea un supuesto PPP, un supuesto perro potencialmente peligroso, es una perra muy sociable. Y esta es Lea, una pastora, una mestiza de pastora de 4 añitos, que también es una perra muy buena y muy tranquila. Después de tot el que han passat, ells estan disposats, no?, a tornar a ser cariñosos, a jugar, a estimar. Això haurien d'aprendre també els humans, no? Sí, totalmente. Ellos, aunque les hayan hecho cualquier cosa, luego siempre devuelven todo el cariño. Estic enamorant ja de totes els que estan així, eh? Estos gossos són un exemple dels que participaran a la desfilada el dissabte, que serà virtual i que la podran seguir, no, Daniela, a través de les xarxes socials del Bioparc, a través d'Instagram i Facebook, a partir de les 10 i de les 10 i mitja. Exactamente. Entonces, haremos un desfile, realmente. Normalmente el desfile de Bioparc congrega muchísimas personas, hay muchos voluntarios, muchísimos más perros. Pero que ahora no es posible. Exactamente, pero sí que lo hacemos igualmente, y lo importante es hacerlo. Y entonces seremos nosotros, el equipo de AUPA, quien desfila y desfilaremos en las instalaciones. Parte de estos perros, algunos desfilarán también, y si no hay muchos más, porque desfilarán unos 25 o 30. ¿Y cómo funciona? Las personas que estiguen vejant desde esa casa, que les agrade un gos y que digan yo voy a donarle el seu lloc, ¿qué es el que han de hacer? Vale, lo primero, nos pueden contactar. Entonces, para contactarnos pueden hacerlo en Instagram, en Facebook o en la web, tienen toda la información. Pero el contacto directo con la protectora siempre es por WhatsApp al 638-376-586. Ahí le haremos un cuestionario preadopción y a partir de ahí, si pasan este primer cuestionario, vendrán a hacer una visita para conocernos. Personalmente, los posibles adoptantes conocen al perrito y los perritos conocen al posible adoptante. Vosaltres teniu un requisit molt concret. Sí. Nuestra protectora es una de las pocas que hace una acogida previa, porque queremos que todo el mundo sea feliz. Y a nosotros nos interesa muchísimo que, obviamente, un perro nunca vuelva a las instalaciones, pero nos interesa muchísimo que el perro sea feliz. Entonces, en esta acogida previa vemos la compatibilidad en la convivencia. Y el requisito más importante es que el perrito también pueda elegir. Doncs, companys, nosaltres acomiadem la connexió recordant-vos que dissabte 30 de gener a partir de les 10 i les 10 i mitja en Facebook i Instagram del Bioparc podeu disfrutar, no?, de la desfilada en el que estaran gossets com aquests que necessiten molt d'amor i que sobretot també estan disposats a donar-lo. Gràcies, Cíntia. Jo veig la careta i el zoom de Pepi, del pobre Pepi. Me recorda de l'eslògan i mític que dia ell mai ho faria. És que és veritat, és la quarta cosa que tinc adoptada. No compreu, adopteu, per favor. No compreu animals, adopteu, que no és un joguet.